Take a deep breath and you walk through the doors. It's the morning of your very first day. You say hi to your friends you ain't seen in a while. Try and stay out of everybody's way. It's your freshman year and you're gonna be here for the next 4 years in this town. Hope none of those you and say, you know I haven't seen you around before. 'Cause when you're 15, somebody tells you they love you, you're gonna believe them. And when you're 15, feeling like there's nothing to figure out. Best friends laughing at the other girls who think they're so cool. We'll be out of here as soon as we can. And then you're on your very first date and he's got a car and you're feeling like flying. And your mom is waiting up and you're thinking he's the one. A la primera pareja de esta noche, conformado por elegantes caballeros y guapísimas señoritas. Damas y caballeros, quiero presentar a la primera pareja de esta noche que engalana este cortejo. Llamamos a la señorita Brittany Pineda, acompañado de su caballero Gerson Contreras. Le brindamos un fuertísimo aplauso, por favor. Fuerte el aplauso para la primera pareja. Brittany Pineda y Gerson Contreras. Y si me trajo un tantito ahí para él. Fuerte el aplauso para la primera pareja. Ella es la señorita Brittany Pineda y Gerson Contreras. Lo recibimos con este majestuoso aplauso, por favor. Fuerte el aplauso. Voy a rogar a los fotógrafos que el celular no atrasen el proceso. Luego harán su fotografía para que ellos ingresen por la alfombra roja. Lo preparamos para la siguiente pareja. Se le hace un llamado a la señorita Marta Benítez, acompañado de su caballero de honor, Johan Tábora. Fuerte el aplauso para la segunda pareja. Hola,
Ellos son la segunda pareja, el caballero Johan Taura y la señorita Marta Benítez. Una vez más, fuerte el aplauso para hacer el llamado a la tercera pareja. Llamamos a la señorita Nidia Juárez y su caballero de honor, Cristian Rosales. Fuerte el aplauso, por favor. Vamos a ver si habilitamos la entrada ahí con las sillas. Por favor, las pegamos más para que te dé una mejor visión. Quiero llamar a la siguiente pareja, por favor, que se vaya acomodando. Astrid Paz, acompañado de su caballero de honor, Andy Izaguirre. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. De igual manera, se conforma este majestuoso cortejo con la presencia de la guapísima señorita Nayeli Torres y su caballero honor Jason Rodríguez. Fuerte el aplauso, por favor. Se va preparando al estrado principal la siguiente pareja, Marielle Márquez, con el caballero Oscar Munguía. Fuerte el aplauso para él, por favor. Quiero llamar al estrado principal a la siguiente pareja, Esther Carías y su caballero honor, Gudiel Contreras. Lo recibimos con un fuertísimo aplauso, por favor. Fuertes aplausos. Este es el cortejo conformado de elegantes caballeros y guapísimas señoritas que conforman este cortejo de honor. Quiero llamar a la señorita Génesis Sánchez, acompañado de su chambelán Jacobo Cauas. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. Y la última pareja de este elegante cortejo de damitas y caballeros, hacemos el llamado a la señorita Melanie Morales, acompañado de su caballero honor, Justin Cauas. Fuerte el aplauso para él, por favor. A todos ellos, gracias por participar en este evento. A nombre de los padres de la quinceañera, Brenda Zulema Ávila Flores, Rafael Antonio Perdomo de la Estancia, que les dice gracias por participar. Vamos a prepararnos para recibir a los niños de este hermoso cortejo. Quiero llamar a los niños que se vayan preparando. El cortejo infantil de niños y niñas. A ellos vamos a recibir con un fuertísimo aplauso de esta manera, recibiendo a la florista Ana Gabriela Perdomo. Fuerte el aplauso para la pequeña Ana Gabriela Perdomo, que es la florista. Ella es la encargada de arrojar los pétalos de rosa que engalanan el cortejo pre-entrada a la quinceañera. Ingresa la pequeña Ana Gabriela Perdomo. Se equivocó en contravía, ¿no? Es por allá, mi amor, por la alfombra roja, se fue en contravía. Por allá. Vamos a repetir esa entrada. Fuerte el aplauso para la pequeña Ana Gabriela Perdomo. Perdomo, no perdida. Venga por acá. Fuerte el aplauso. Las gracias a los niños. Estoy buscando la puerta. Ya logró su camino para que ingrese la niña María Fernanda Durón, que es la portadora del anillo de 15 años. Fuerte el aplauso para la pequeñita. La niña. Tía, la niña para allá. Iba, acomódeme a los niños. La pequeña María Fernanda Durón sí encontró su camino. Fuerte el aplauso para ella. La portadora de tiara o corona para la quinceañera es la niña Lixi Yasmín López. Fuerte el aplauso para la pequeña Lixi Yasmín López, portadora de la tiara o corona.
aplauso para la pequeña Dixie Yasmín, que es la portadora entera de corona. Asimismo, hacemos el llamado a la siguiente niña portadora de las zapatillas. O al niño, perdón. El niño es William Enoch Castellanos. Fuerte el aplauso para el pequeñito William Enoch Castellanos, portador de las zapatillas o zapatos de tacón alto. El aplauso para él, por favor. Damas y caballeros, hemos presentado el cortejo de los jóvenes y las damitas, los niños. Vamos a prepararnos para recibir a las madrinas de este gran evento. Pero no sin antes presentarle a la abuela, o a la mamá en este caso, representante, quiero llamar a la señora María Flores, acompañada de sus dos hijos, José Contreras y Miguel Contreras. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. Son los dos hijos que se encuentran aquí en el país. Los demás hijos están a la distancia, en los Estados Unidos de Norteamérica, pero a la vez compartan este gran momento a través de las redes sociales. Fuerte el aplauso para doña María, que se ha convertido en la mamá, abuela, padre, todos los momentos en el desarrollo de su pequeña nieta. Fuerte el aplauso una vez más para sus hijos también. Allá me las colocas allá. Preparamos para llamar a las madrinas asignadas de esta gran fiesta. Quiero llamar a la madrina de la zapatilla, Vilma Perdomo. Fuerte el aplauso, por favor. Es la madrina de la zapatilla. Ella integrará también la mesa principal. Quiero ser llamado la madrina del anillo, María Hueso. Fuerte el aplauso para María Hueso. Es la madrina del anillo de 15 años. Fuerte el aplauso para la madrina. Y la madrina de la corona es Raquel Moreno. Fuerte el aplauso para Raquel Moreno, que también ingresa a la mesa principal. Y se le hace llamado también a Melvin Perdomo y a Heidi Ávila también, que se ha convertido en representante de la madre de la quinceañera, que es la hermana. A ellos un fuertísimo aplauso, por favor. Y la madrina de algo espectacular que no podía faltar en una fiesta, quiero ser llamado a la madrina de la muñeca, Lorena Perdomo, que es la tía. Fuerte el aplauso, por favor. El aplauso es para Carla Tábora, que ingresa con su caballero de honor. Fuerte el aplauso, por favor. Que no pare el aplauso. Y acompaña a su caballero de honor, Marco Arturo. Despacito, despacio, despacio, despacio. El aplauso más fuerte, nada más y nada más. Despacio. Porque esta noche estamos de fiesta, estamos celebrando las 15 primaveras de Carla Tábora, un sueño hecho realidad para sus padres, para Brenda y para Don Rafael. Ahora ella va a recorrer para atrás otra vez. El saludo a los invitados especiales, da la vuelta, sí, por favor, para que le demos otro fuerte aplauso. Gracias a todos los invitados especiales, familia, cortejo, niñas, niños, madrinas, tíos, primos, abuelos aquí presentes. Noche para celebrar, noche para compartir. Agradecemos a todos los representantes de esta noche, en especial a nuestra hermana, que hoy pues ella pues ha concedido pues la invitación a todos nosotros. Y como decía
el compañero no podemos avanzar sin antes darle gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por el momento que ella ha tenido la bondad de invitarlos a todos. Y así pues, en el nombre de Dios y en nombre de la madre de ella, ¿verdad? Pues damos gracias al Padre porque Él ha sido pues quien nos ha convocado a este momento a estar hoy aquí reunidos compartiendo estos 15 años de nuestra hermana. Hoy pues, gracias a Dios, gracias a nuestra madre, la Virgen María, que ella es quien nos ha concebido siempre para estar juntos esta noche aquí. Gracias Padre por este momento, que tú pues sos el que nos has convocado a todos aquí para estar compartiendo estos 15 años de este hermano. Te pedimos para que seas tú quien la sigas iluminando a ella y pueda seguir adelante en sus estudios y así pueda servir mejor a la comunidad como también a su familia. Gracias Padre por esta oportunidad que nos das para estar con ella en este momento de las 15 primaveras que está cumpliendo. Gracias, gracias Padre, a ti y a sus padres de ella, para que le sigan ayudando y ella pueda seguir adelante. Gracias Señor, te lo agradecemos en este momento, porque solo tú sos el único que nos puedes dar la oportunidad para poderlo venir y poder hacer algo delante de los demás. Gracias Señor, gracias, amén. Pueden tomar asiento, no los del cortejo. Vamos a proceder ahí con la música suave instrumental, allá en controles, para seguir desarrollando este programa. Vamos a pedir a la colaboración de la silla especial de la quinceañera, porque vamos a proceder a unos actos muy simbólicos, pero muy especiales para la quinceañera. Voy a pedir a los chicos del cortejo que se vean aquí atrás mejor para que el público pueda presenciar. Vengan acá, atrás de la mesa principal del cortejo, las chicas a este lado, los varones allá, para que podamos disfrutar este momento. Algunos actos que ya están establecidos en este tipo de eventos sociales y sobre todo en celebración de 15 años. Vamos a proceder a la imposición de varias prendas que le otorga este momento, este gran evento de 15 años. Vamos a calzar a la quinceañera haciendo el cambio de zapatilla, dejando el zapato bajo para elevarnos a otro nivel. Quiero llamar a la madrina de esa zapatilla. Quiero rogar a los muchachos de las cámaras ahí que luego hagan las fotografías, porque para que se luzca lo más bello posible, ¿verdad? Y se siente para que todos puedan disfrutar de este momento. Después este video va a estar en todas las fotografías, está en todos lados, pero queremos que se luzca, solo que está grabando en vivo acá, en directo, ¿eh? Ahí está, estamos en vivo en directo. Quiero llamar a la madrina de la zapatilla, la señora Vilma Perdomo, que será la encargada de hacer el cambio de zapatilla. Fuerte el aplauso para ella, por favor. Es el momento para cambiar aquel zapato de la niñez, para transformarse en una señorita, el cambio de zapatillas, donde un escalón más se sube en la vida, donde alcanza la edad de los ensueños, donde se convierte en toda una señorita, a el traspaso de la niñez a la adolescencia. El cambio de zapatillas por su madrina se está ejecutando en este momento para el deleite de todos ustedes que nos acompañan en esta noche. Saludando a la instancia a sus padres, Brenda Zulema Ávila Flores, a la ciudad de Nueva York, a su querido esposo Rafael Antonio Perdomo, a sus tíos que también están disfrutando de este gran evento tan espectacular, quieren compartir este momento, están también los tíos disfrutando, son Jorge Manuel Perdomo y la tía Ana Varel, Nelly Contreras, Irma Doris Contreras y Aarón Flores, que están en los Estados Unidos, que también
fueron parte muy especial en la colaboración de este gran evento. Sin ellos, tampoco este evento hubiera sido posible. Fuerte el aplauso y voy a pedir a su madrina que la tome en mano y me la pase por la alfombra roja, ahora con los tacones de la quinceañera. Fuerte el aplauso. Así luce esta linda princesa para el deleite de todos aquellos que lo están viendo a través de las redes sociales. La señorita Carla Tábara, para todos ustedes, toma asiento de nuevo para proceder a otro acto especial. Ya calzada, vamos a pasar a la imposición del primer anillo de compromiso de una quinceañera. Quiero llamar a la madrina. María Wilson será la encargada de imponer el anillo de compromiso que le ha enviado su madre a la distancia, donde ella adquiere su primer compromiso ante la sociedad, ante Dios, y mantenerse para obtener los siguientes anillos. Vendrá el de graduación y vendrá, por supuesto, el anillo de bodas en un tiempo no muy distante, pero con la transparencia y la ley de Dios. Fuerte el aplauso para la madrina del anillo, María Hueso, que me encontrará ese anillo tan lindo, el anillo de compromiso que le va a recordar en cada momento esa transparencia, ese momento de los mejores años de su vida que el Señor le ha regalado hasta el día de hoy. A la familia que nos visita de San Pedro Sula, de Tegucigalpa, Progreso, sean todos bienvenidos. Amigos del cuerpo de tela. Ahora quiero que se ponga de pie con la madrina, por favor, Carlita, y también que le dé un paseo espectacular aquí por la alfombra roja, porque hoy usted entra en la agasajada. Miren, se viste de gala este lugar para todo este momento que se ha esperado. De esta manera se le ha impuesto el anillo de 15 años por parte de su madrina. Y vamos a proseguir. Me la sienta ahí, por favor. Porque en todo reinado hay príncipes, hay princesas y hay reina. Pero esta noche vamos a coronar a la princesa de esta noche, la princesa de casa y sobre todo la princesa de su madre. Vamos a llamar a la madrina de la corona o tiara, Raquel Moreno, para que imponga la tiara o corona y esta noche mágicamente se convierta en la princesa tan esperada. Y tiempos aún era el símbolo de la realeza, el símbolo del poderío, pero esta noche es el símbolo de la pureza. El aplauso es para la madrina, que tendrá el honor y el privilegio, tanto deseo de su madre a la distancia, pero en espíritu y a través de la comunicación está viendo este momento. Yo quiero que le dé un fuerte aplauso a su madre que está viendo esto. Fuerte aplauso a su madre, a sus tíos, a sus primos, que a pesar de la distancia, ellos están presentes en este momento tan especial. Por favor, madrina, y paséeme a la princesa una vez más. Este honor ha caído en su persona y no tiene que desaprovecharlo. ¿Cuántos no hemos visto a Carla crecer con los años? Se recuerda todavía a la abuela, a las tías, cuando era una bebé, y ahora les ganó en estatura gracias a la magia de los tacones. Damas y caballeros, esto sigue aún más. Toda niña ha jugado con una muñeca,
toda niña tiene alguna excusa para tener su tiempo, pero toda niña deja de ser niña para convertirse en una señorita. Por lo tanto, la madrina de la muñeca, Lorena Perdomo, entregará la última muñeca que posiblemente ella va a heredar a alguna de las niñas aquí presentes. ¡Fuerte el aplauso! Póngase de pie, es el símbolo para la fotografía. La última muñeca que más adelante creo que Carla va a regalar a alguna de las niñas presentes, a la niña que se porte mejor, ¿verdad? ¿Sí? Oiga bien, la niña que se porte mejor va a ser la afortunada de llevarse esa muñeca. Niñas de 1 año hasta 100. Ah, bueno. Bueno, ya se le impuso la corona, el anillo, son cosas materiales, los zapatos, la muñeca, pero hay regalos que no tienen precio. No estoy en el programa, fíjense, de Heidi, pero venga para acá Heidi Mariela, que es la hermana, trae un regalo desde el fondo de su corazón, palabras que espero que no están escritas, pero van a fluir en el momento. Gracias a Dios, su mamá tuvo la bondad, la fuerza para celebrar sus 15 años. Y mire, gracias a Dios, Dios le va a conceder ser madre. Desde el fondo de tu corazón, sabemos que tienes un carácter, pero van a fluir palabras en esta noche. Buenas noches a todos. La verdad sí, me estoy asombrada. Es cierto, es una emoción muy linda. Vamos, vamos. Esta fiesta al 100, aunque usted no esté, pero sabemos que está presente. Y pues para ti, Carlita, muchas felicidades, mi amor. Como les dije anteriormente, hay regalos físicos, materiales, pero los mejores regalos son los mejores consejos y las palabras de amor entre familia. Eso nos une más y nos ayuda a ser más comprensibles en la vida y sobre todo amar al prójimo. De antemano, sabemos lo que tenemos que olvidar en Estados Unidos, que no es fácil dejar a sus hijos pequeños para darles un futuro mejor. Pero con la fe en Dios, ellos muy pronto se van a reunir para compartir estos triunfos, estos logros, por el buen camino, que nada fuese posible sin la ayuda de los padres. En este caso quiero felicitar a la causante de todo esto, que por aquí está sentada, por acá. Fuerte el aplauso para esta gran señora, que sin duda alguna, con regaños y creo que está bajazos, no les ponga duda, así se corren los hijos, pero así son los logros que se logran obtener
con el tiempo. Carlita, dile algo breve a tu mamá y a esta linda señora que el Señor te ha dado en esta linda noche. De tu corazón, que fluyan palabras. Pues, muy buenas noches a todos. Ante todo, le doy gracias a Dios por estar en este día celebrando mis 15 años que me he podido quedar. Otro, que estoy orgullosa de mis dos madres, que ellas me han seguido corregir en los errores que he tenido. Pues, las amo, hasta a mi hermana, a todas mis familias. Pero agradezco a ellos por estar logrando mi sueño. Y pues, ante todo, les agradezco a ustedes por estar aquí acompañándome en este lindo evento para mí. Se las agradezco, muchas gracias. Que suene el aplauso, pero más fuerte. Chicos, ha llegado la hora que han esperado. El baile del vals. Van a deleitarnos. Sé que han practicado mucho, sé que se han desvelado, sé que han comido mucho churro, pero vengan para acá. Se les necesita, por favor. En la manera que ustedes lo practicaron, van a bailar el vals. Integrantes de la mesa principal y todo aquel que lo desee. Lastimosamente, había cupos limitados para esto, pero crea que cada quien va a llevar el mensaje tan especial. Damas y caballeros, chicos y chicas, si están listos, ustedes me dan la orden, porque la música y la elegancia suena al son de esta canción y las luces multicolores de la disco 2000. Me dan la orden para dar el zarpazo final. Para todos, por favor. El vals se va preparando de esta manera, encaramos la noche espectacular. Música, maestro. En el aire un violín, es tiempo de vivir.
Bésame el tiempo de vals, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, 1, 2, 3, 1, 2, 3, no termine jamás. Tiempo de vals, tiempo para viajar por encima del sol o debajo del mar, sin saber si te llevo o me dejo llevar. No es tiempo de verdad. Tiempo de vals, tiempo para abrazar la pasión que prefieres y hacerla girar. Llevarse violenta como un huracán. Es tiempo de respirar. Bésame el tiempo de vals, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, 1, 2, 3, 1, 2, 3, no termine los dos, dibujando en el suelo de un viejo salón, cuyos pasos de baile una historia de amor. Es tiempo y es el fin, y tiempo para ti. Espectacular, felicitamos a los jóvenes, a las damitas, caballeros, niños y niñas que se han deleitado. Vamos a hacer algo, quiero que tomen de las manos todos los chicos, hagan un círculo alrededor de la quinceañera. Voy a pedir a todos los de la mesa principal, compartan un poquito del vals con la quinceañera para cerrar con broche de oro y los preparamos luego para la foto de recuerdo y así mismo la cena. ¿Con la misma o con el Danubio Azul, como quieran? Vamos a ir llamando a la abuela, a los tíos y a cada una de las madrinas, tías también, para que pasen a disfrutar. Música, maestro. Y los muchachos solamente se están meciendo. Vamos a ver, al son de la música. De esta manera. Y el honor para quien honor merece, para romper esa barrera, su querida abuela. Fuerte el aplauso. De María. El aplauso para Ana María. Y así mismo, quien quiera, los tíos, por supuesto, las madrinas, hermanos, van a ingresar a hacer esos cambios. Quiero llamar a Melvin también, a su hermano, para que participe. Y hagan los cambios para que este momento sea compartido en familia y a la distancia también los que están allá lo disfruten. Thank you.
Ahora le pido del costeo que vayan girando. Sí, sí, vamos a ver. Girando, lentamente, girando. Espectacular. La madrina, proceda. Si alguien del público, amigo, vecino, exnovio, pase también. Se vale, dice. Por hoy nomás. Eso. Viendo la cámara acá todas las chicas para la foto del recuerdo.
recuerdo. ¿Alguno no sale? ¿No? ¿Señora? ¿Sigue? ¿Va? ¿Siguientes? Acá. Párense, ¿sí usted?